Hola, ¿qué tal? Xenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Alexis en nivel 40. El deck se centra en los hermanos Paradoja y su habilidad de constructor del laberinto. Y como muchos decks de constructores, tenemos portal dimensional para poder salvar a nuestro laberinto en caso de ser destruido por Dakini. También tenemos 13 agujeros. Pueden ser agujeros de trampa adhesiva o agujeros de trampa esclusa, cualquiera de los dos. Y simplemente tengo 3 copias para poder aumentar la probabilidad de robarlos. Igual deberíamos tener 3 copias de portales dimensionales, pero como quería asegurarme que Alexis no se quedara sin cartas, mejor puse una olla de la benevolencia para sustituir el tercer portal. Al cabo que en realidad nada más necesitamos uno para activar, para salvar a nuestro laberinto. Entonces sí, lo demás son el combo final, vasallo con ataques unidos y tormenta para destruir nuestro portal y regresar nuestro laberinto, y luego usar escudo de espada para cambiarle su ataque, y también un monstruo de convocación especial. En este caso estoy usando el Megaseeker demoníaco. ¿Y por qué estoy usando este? Porque precisamente estas cartas de trampa salen en Valkyrie's Rage y también el Mega Ciber Demoníaco, al igual que las chicas infelices. Así que supongo que varios de ustedes van a tener algunas copias de estos y tal vez también el Mega Ciber Demoníaco. Esto lo digo simplemente porque para que no tengan que gastar tanto, ya que las chicas infelices pues es algo en lo que muchos gastamos. Y bueno, aprovechamos a que tenemos unas cuantas de estas. Y bueno, las demás simplemente son cartas para robar. Y por supuesto los gatos, para poder aumentar la probabilidad de sacar nuestras cartas de trampa en caso de que las necesitemos. Y bueno, ahora sí, vámonos directo al duelo. Lexis nivel 40. Creo que la única forma de perder sería sacando una muy mala mano inicial. Ya tenemos un portal, perfecto. Y también tenemos un gato. Pero yo creo que regresaré de una vez al gato y una de las demostraciones. Y ya que invocamos a nuestro portal. Ah, lo malo es que desde un principio sacó su santuario ritual, la cual acelera demasiado su deck. Entonces eso será un problema, ya que muy probablemente termine su deck súper rápido. Ok, tormenta, no la estamos ahorita, así que vamos a usar buena administración. Agujero de trampa adhesiva, perfecto. Es el otro que necesitábamos. En todo caso, que uno de sus monstruos supere a nuestro poder de ataque. Querubín también acelera el deck. A ver si no también activa esto de una vez. Sí, está acelerando demasiado su deck. Eso es muy malo, ya que aún cuando tengamos la olla de la benevolencia, aún así es muy probable que se acabe sus cartas antes. Todos los turnos está usando eso. Esperemos que convoque a Dakini Bikini. O parece que no quiere convocar a Dakini. Esperemos poder sacar más cartas rápidamente. De todas maneras, creo que para este momento ya se acabó sus cartas de trampa antes que nosotros. Regresaré esclusa. Por suerte ahora tenemos esclusa hasta abajo. No es una de las cartas principales del combo. Y por suerte ya se va a destruir su carta de campo. Perfecto, ya no nos va a estar molestando. Terminamos turno. Por alguna razón, siempre que tengo dos cartas boca abajo y mi laberinto, ya no quiere convocar sus rituales. Estoy seguro que ya tiene todo para convocar a su Dakini, pero no lo quiere hacer. Ok, vamos a
como estoy seguro que ya tienen todos sus rituales en la mano, yo creo que regresaremos a Frey y su carta de campo. Carta de campo y Frey, ya que no tiene espacio para convocar a Frey. Y la carta de campo ya no le es útil, ya que tiene todas sus cartas rituales en el cementerio. Bueno, sus normales. Ahí está, ya sacó su carta de campo. Perfecto. Como dije, no creo que terminemos bien porque ella se va a acabar sus cartas. Yo creo que nada más nos queda una buena administración en el deck. Sí, nada más queda una buena administración. Y eso solo nos acelerará por 2. Entonces no creo que podamos. Espero que nos salga ya la buena administración. Perfecto. Igual sí, porque tendremos 3. Puede ser que sí. Movemos de una vez. 3 cartas. Y regresamos una, la cual robaremos ahorita. Bueno, no la misma, pero... Ok, sí, sí podremos. Entonces, prácticamente ya tengo todo el combo final. Pondremos una de nuestras tormentas boca abajo. Y tiraremos a los gatos. Pero no sirven de nada. Y por suerte tenemos la última pieza del combo final hasta abajo. Entonces podremos tirar el agujero de trampa esclusa. Big Bang Shot, no hay problema, no nos supera. Perfecto, ahora sí, nos va a negar la primera tormenta, de seguro. No hay problema, tenemos una segunda tormenta. Ok, ya no necesitamos activarla. Tenemos el laberinto aquí. Así que nada más ponemos al laberinto boca arriba. Y lo primero que hacemos es activar escudo y espada. Para cambiar los ataques. Y ahora sí, convocamos especialmente a Mega Cyber. Ahora sí, convocamos al vasallo. Usamos el pasaje. Y usamos los ataques unidos en el vasallo. Y listo, ahora sí, atacamos directamente a sus puntos de vida por más de 10.000. Entonces sí, creo que sí es muy importante tener la olla de la benevolencia, precisamente por si acelera demasiado su deck, como lo hizo en este caso. Y bueno, este asegura tener más de 7.000, me parece. Sí, 7.500. Perfecto, tengo mi primer Dakini. Dakini Bikini. Y tenemos victoria de duelo, 2.000. Sin daño, 500. O podríamos tener victoria con remontada, en todo caso, que serían 2.500 también. Cartas al límite, ya nos da un total de 3.000. Victoria por efecto, victoria solo por daño de efecto, serían 4.000 en total. Y más de 9.999 serían 7.000 en total. Ya tenemos 7.000 asegurados. Luego carta mágica y de trampa, esto es por ley. Y invocación especial, también es por ley, debido a nuestra invocación especial, precisamente al último turno. En este caso, el demonio Mega Cyber. Entonces sí, son 7.300 por ley que tenemos. Nada más se llega a colocar unas 7 cartas de brillantes y ya tendríamos los 8.000. Pero sí, este deck asegura los 7.000, por lo menos 7 cofres. Como digo, es muy importante tener mínimo una olla de la benevolencia. Así que sí. Ese sería el deck. Y se me olvidó ponerlo en pantalla precisamente. Pero sí, bueno. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Así como seguirme en las redes sociales si lo desean. Nos vemos en la próxima. Bye.